El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan determinó finalizar el convenio que mantenía su país con la Unión Europea para retener a migrantes, por lo que permitirá que crucen las fronteras. La decisión tomada por Erdogan se deriva de la posición de Turquía y de la Unión Europea con respecto a Siria, en la que ambas administraciones aseguran que no se toman las medidas necesarias en cuanto a la guerra en el país. En Siria, la semana pasada, 34 soldados turcos fueron asesinados en un combate con las fuerzas del régimen, lo que desató las molestias. Mientras, las tensiones continúan en la frontera de Ebros, que divide a Turquía con Grecia, donde al menos 10.000 migrantes que se encontraban de paso por tierras turcas se han agrupado para intentar cruzar la frontera, aun después de que ayer se registraran enfrentamientos con los locales. Grecia envió militares y policías a las fronteras con Turquía, después de elevar el nivel de riesgo por ingreso de migrantes a sus tierras, lo que les permite, según propios estatutos, emplear armas de fuego y regresar de forma inmediata a quienes intenten ingresar a sus fronteras.